Hey, ¿cómo están todos? Yo soy César Huesca. Bienvenidos al episodio 61 de Calcando Solos pero Acompañados. Sí. Yo sé que probablemente este episodio haya sido el más esperado de todos. No hay quien le pueda competir a este episodio. Estoy casi seguro de que este es el más pedido desde que esta sección, su sección, arrancó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me esperé hasta ahora para hacer el solo de Tornado of Souls? Pues porque estaba yo guardándomelo para una vez que este canal llegara a los 100 mil suscriptores. Entonces, se los tenía yo guardadito. Así es, señores, este canal ha llegado a los 100 mil suscriptores. Les agradezco a todos su apoyo y el estar al tanto del contenido en las diferentes secciones. Pues sobre todo, aprovechando lo que les sea de utilidad. Esa es la finalidad principal. Y bueno, pues este solo de Tornado o Tornado para los pinches nacionalistas es probablemente pues de los solos más aclamados en las últimas décadas, dentro de los solos del metal. El solo, pues bueno, lo conocemos, es una de las obras maestras de Marty Friedman con Megadeth. Y es un solo de guitarra, sí, bastante complicado. Hay pasajes muy, muy complicados que de hecho Marty Friedman nunca los volvió a tocar exactamente igual. Ya al tocarlos en vivo. Ya saben, calcando solos, trato de apegarme lo más que se pueda a los solos en las grabaciones, a los solos que se grabaron en estudio originalmente. Como varios seguramente ya lo saben por ahí, pues yo subí un playthrough completo, un cover completo de Tornado of Souls en 2013. Es de hecho el video más popular de mi canal. Sin embargo, volví a estudiar el solo y hay cosas que ahora voy a hacer, que aquí voy a exponer, que no había yo cachado de oído. Seguramente algunos de ustedes se han clavado mucho en ese video que hice en aquel entonces y van a ver que hoy van a ver cosas que ya no van a estar exactamente iguales, de digitaciones, posiciones. Es decir, todavía para esta ocasión me estoy adentrando más a profundidad en el solo. En aquella ocasión como que lo fui cachando y como que de repente dije, ya quedó, pero no. O sea, todavía ahorita detallé cosas. De hecho, creo que queda mejor como lo voy a exponer ahora que como lo había yo aprendido en 2013. Así que vamos a ver el día de hoy el solo de Tornado of Souls, algo de lo más esperado de Calcando Solos. Esta canción la podemos encontrar en el álbum de Megadeth titulado Rust in Peace, lanzado en 1990. Video adicional con todas las figuras tocadas lentamente y por separado, más un video del diseño de sonido en mi Patreon. ¿Quieren visitar mi Patreon? Chequen la descripción del video, ahí les dejo el link. Y pues venga, vamos a iniciar. Vamos a estar en tonalidad de si menor, todo el solo. Los acordes son los, bueno, ya saben que los van a ver aquí, como siempre, en esta esquina. Son puros power chords. ¿Sí? Y la progresión viene siendo si, 5, sol, mi, fa sostenido, la sostenido, si. Nuevamente, y eso se va repitiendo, ¿no? Dentro del solo vamos a utilizar escala menor, si menor, vamos a utilizar de repente notas que no están precisamente en la tonalidad, pero bueno, esto ya sabemos que Friedman es muy, muy dado a hacer ese tipo de cosas, es algo que lo caracteriza bastante. Pentatónica también va a haber involucrada por ahí y muchos, muchos, muchos arpegios en diferentes inversiones. Así que empecemos desde arriba, venga. Sería la primera vuelta. Vamos a arrancar tercera cuerda, traste 3. Sí, si bemol, pero bueno, aquí ya entra uno de esos sellos muy particulares de Marty Friedman, ¿no? Utiliza aquí la, en el caso de las de escala de si menor, utiliza la séptima mayor dentro de la escala de si menor, para reposar de repente entre séptima mayor y tónica, ¿no? De manera que se va a hacer un rake, ¿sí? Y no atacar la cuerda directamente, sino darle actitud desde el inicio, ¿sí? Estirando medio tono, descendiendo y ascendiendo nuevamente, pero ahora con un vibrato muy agresivo. Ojo, todos los vibratos de este solo son así. Si tienes cuerdas 9, bien. Si tienes cuerdas 10, vas a sufrir un poco. ¡Ay, te da miedo! ¿No? Un parón. Pero bueno, decidí dejar mis cuerdas 10 en esta guitarra y no tener que ir ahorita por unas 9. Y además, seguramente ahorita no hay ninguna tienda de instrumentos abierta porque estamos en semáforo rojo. ¿Tenemos esto entonces? Pues sí. Sí, también con rake.
Do sostenido, re, y ahí es light a mí. Y vibrato también, ¿sí? Ahora, todo esto tiene que ser, no es ligado como tal, sino si hay que separar cada nota. Sí, aquí es otro slide a fa sostenido. Se vuelve a atacar fa sostenido y se hace un pull a mi. Sí, y un bend de ida y regreso muy, muy rápido. Se ataca otra vez esa cuerda y se hace un slide a re. O sea, luego re sostenido. Sí, pero haciendo un bend de medio tono de ida y de regreso rápidamente. O sea, primero es, luego es gradual, con vibrato, para irle dando forma a todo esto, ¿no? Y seguiría esto de, ¿sí? Que sería tercera cuerda, traste 7, re, con hammer a mi. La segunda cuerda, con pull a fa sostenido. Otra vez tercera, mi, re. Slide a do sostenido. Otra vez re. Sí, en cuarta cuerda. Otra vez tercera cuerda, do sostenido con hammer a re. De ida y regreso. Y se le añade un vibrato. Acuérdense, todos esos vibratos tienen que ser cabroncísimos para darle la energía al solo que debe de tener. Después seguimos aquí, tercera cuerda, do sostenido para hacer, ¿sí?, hammer a re. Otra vez do sostenido. Sí, cuarta cuerda. La. Fa sostenido, quinta cuerda. Otra vez cuarta la. Sí. Y otra vez fa sostenido en quinta. Traste 9. Y vibrato. Todas esas notas parece que se escuchan atacadas, todas punteadas, plumilla. Con todo y que Friedman no es muy dado a eso, pero así suena. Que es como la entradita apenas, ¿no? Es el inicio apenas. La segunda vuelta arrancaría justo aquí. Sonaría más o menos así. Aquí hay que conectar desde la vuelta anterior en el fa sostenido que nos quedamos de quinta cuerda, porque aquí se va a hacer fa sostenido sol, quinta cuerda, un slide, si, cuarta, do sostenido y re. Esas son con hammer, o sea, fa sostenido en tercera, si segunda, do sostenido segunda y otra vez si. Otra vez do sostenido ahí, con otra vez pull así. Do sostenido nuevamente, pero ahora, después de haberlo hecho, se va uno a traste 13, ¿sí? A do. Y hacer un bend de tono completo, a re. O sea, eso no es, porque es común. Varios videos que he visto por ahí lo confunden con, y es, o sea, hay que hacer ese bend desde do, no desde do sostenido. Y a la hora de haberlo hecho, se toca ahora sí el traste 14, pero cuando el bend ya se empezó a hacer, o sea, ya no se tiene que escuchar. Sí, sino, sí, es muy, 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 muy inmediato ahí el descenso, para que ya no se note esta nota, sino se note el re. Sí, sí. Y aquí se hace bend de tono completo, ahora en ese sí dos veces, o sea. De hecho, es anticipado primero. Se desciende y se vuelve a hacer. Muy Friedmanesco eso también. O sea, luego dos veces sí. Con hammer a do sostenido. Esto en segunda cuerda. Y sol en tercera. Con un ligero ahí bend de ida y regreso. Después de haber hecho esto, se puntea dos veces ese sol.
para pasar a esto, ¿no? Y aquí sería dos veces fa sostenido en primera cuerda, con slide a sol. Sí, o sea, es nuevamente fa sostenido, pull a re, nuevamente fa sostenido, ¿sí? Y un hammer on y pull off entre esos dos trastes también, entre re y fa sostenido. Entonces, do sostenido en segunda cuerda, traste 14. Nuevamente re en primera. Nuevamente do sostenido en segunda. Si, segunda. Fa sostenido tercera. Con slide a mi. Fa sostenido nuevamente. Mi con slide ahora re. Nuevamente mi con bend de tono completo. Nuevamente re. Y do sostenido. Con vibrato. Y sí, es cierto, se me estaba pasando. Después de esto, lleva un slide ahí. Para conectar ahora con la tercera vuelta. Voy a dejarlo hasta ahí porque aquí ya empieza a hacer muchas notas. Y justo aquí es donde ya empiezan los arpegios. Esto sonaría algo así. Después del final de la vuelta anterior, que es lo de... Después de este slide, vamos a hacer un slide de entrada. Ahora, primera cuerda, traste 14, fa sostenido, para hacer el arpegio si menor ahí. Sería slide hacia traste 14 de primera cuerda, fa sostenido. Y un hammer on pull off con re, ¿no? Traste 10. Do sostenido segunda. Sí. Fa sostenido tercera. Sí, nuevamente segunda. Nuevamente do sostenido. Nuevamente re en primera. O sea. Y aquí viene otra inversión del mismo arpegio hasta acá. Que sería slide a traste 19, así de primera cuerda. Pull a fa sostenido, traste 14. Re, segunda cuerda. Pull a do sostenido. Si, tercera. Nuevamente do sostenido, segunda. Re. Nuevamente, fa sostenido primera. O sea, para pasar inmediatamente a una, ahora sería un arpegio en mi menor. Que de hecho es muy similar al arranque de esta vuelta que fue aquí. Ahora sería si primera cuerda. Un hammer on pull off entre si y sol, de hecho. Mi segunda. Si tercera. Sol cuarta. Luego hacemos la ascendente de ese mismo arpegio. Si, mi, sol, si nuevamente. Para llegar a ese si, se le va a hacer un bend de tono y medio hasta re. Aquí hay que hacer sweep picking, por supuesto. Para que quede. Después de descenderlo. Se hace un pull off al traste anterior, al la sostenido, o sea. Y se vuelve a rematar en ese mismo si de traste 19 con vibrato. Para continuar con el resto de la vuelta, que sería esto. Que sería algo así, ¿no? Aquí seguimos con arpegio, sería ahora un arpegio en mi mayor. Pero de esta forma, arranca en si, primera cuerda, con hammer on pull off entre si y fa sostenido. Mi segunda cuerda, si, tercera. Con slide a sol sostenido, traste 13. Y a tónica, ahí, mi en cuarta cuerda, traste 14. Para aquí hacer toda la ascendente del mismo arpegio y la descendente así. Sí, lleva un slide ahí. El ascenso es mi cuarta cuerda, sol sostenido tercera, si segunda, mi primera, sol sostenido primera, de regreso ahí. Mi, si, sol sostenido,
mi cuarta cuerda, otra vez sol sostenido tercera, pero ahora con slide hasta traste 9, hasta mi. Ese último mi con vibrato, no se les olvide, abierto, muy abierto, para continuar con unas octavitas aquí. Esto he tenido mi duda, por más que le he tratado de cachar ahí, yo lo oigo con octavas. Y en, viendo varios videos ahí de Friedman, a veces lo hace con una, con nada más con la nota de la tercera cuerda. Pero en los videos más viejos, 90 y tantos, sí se ve que lo hace con octavas. Se oye bonito con octavas. Si quieren hacerlo con octavas, sería octava en fa sostenido entre tercera y primera cuerda. Sol. La sostenido. De ahí hasta re. Mi. Y ya esa sí se toca solita. Do sostenido, traste 6, tercera cuerda con vibrato. Y lleva esa rítmica. Algo así. Ah, se me olvidaba, aquí ya es slide de re a mi y do sostenido al final, o sea. Para continuar con la siguiente vuelta. Que esto sería más o menos. Los últimos arpegios los dejo mejor por separado, porque eso sí quisiera yo explicarlos más a detalle. No con todo el chorizote, sino enfocarnos nada más en esa parte. De esto arrancaría tercera cuerda, re, traste 7, con vibrato, ya saben. Ahora, todo esto, como tengo cuerdas 10 en esta guitarra y no le quise poner 9, esto en digitaciones normales o las que a Friedman comúnmente se le ve, sería con el puro índice. Sí, pero está pesadón, entonces yo prefiero hacer todas esas notas simples con vibrato así de agresivo, pues con los tres dedos para tener más soporte. Entonces sería re con vibrato, tercera cuerda. Si, cuarta cuerda. Y fa sostenido, quinta cuerda. Y ese fa sostenido con vibrato también. Después sería... Esto sería la... cuarta cuerda, con hammer así, re, tercera, mi, y aquí se va a hacer fa, pero desde re sostenido, o sea, sí, no es ahí, no es en el traste 9, es en el 8, hay que bajar al 8. Descenderlo completamente. Y volver ahí a aterrizar y a reposar en re con ese vibratón. Para conectar con él. Que sería slide. Así, cuarta cuerda. Re tercera. Y dos veces si en cuarta. Y la segunda, vibrato. Otra vez re tercera. Si. Cuarta, mi tercera con pula re, o sea, la en cuarta, otra vez si, con un bend muy marcado de ida y de regreso, ¿no? La, y aquí sería fa sostenido en quinta, pero con un slide inmediatamente a mi. Y ya que está en el mi, ya que se reposa en ese mi momentáneamente, se le añade vibrato. Para acabar de conformar esta parte, después de este re, sería un slide de mi a fa sostenido. Porque a partir de ahí se conecta con estos arpegios. Vamos a escucharlos por aquí. En particular, esta parte está difícil conectar. Aquí es donde ya empieza lo realmente crítico. Porque es una serie de vibratos muy agresivos y que apenas te dan tiempo de hacerlos con la cadencia que necesitan para ya de repente conectar con una parte muy rápida de arpegios, etcétera, etcétera. Esta parte que sigue es justo una de esas partes que Friedman no volvió a tocar como lo grabó.
Entonces, después de haber hecho el... aquí ya hay que preparar la siguiente figura con los arpegios, o sea... y cuando hicimos el mi con vibrato, re, mi otra vez con slide a fa sostenido, ahí ya hay que concentrarnos en lo que sigue, que sería... eso va a ser el slide que les digo de mi a fa sostenido en quinta cuerda. Sí, aquí se van a empezar a hacer una serie de arpegios. Primero fa sostenido mayor, con séptima, menor y novena. Novena bemol. Sí, sol, novena bemol de fa sostenido. Fa sostenido, quinta cuerda. La sostenido cuarta. Sí, con sweep ahí. Y con hammer a do sostenido. Luego se repite la misma posición, pero en las siguientes dos cuerdas, que serían tercera y segunda. O sea, es... fa sostenido, la sostenido, do sostenido, mi, sol y la sostenido. Va a hacerse un slide, ¿sí? Con este dedo, a traste 14, a do sostenido. Sí. Aquí seguimos haciendo ahora de, en otra inversión y en descendente el mismo arpegio bemol 9. Una vez llegando aquí se hace pull a la sostenido, segunda cuerda. Sol tercera, mi cuarta. Re natural, aguas ahí porque todo el mundo hace re bemol y no es re bemol o do sostenido, es re natural. Y normalmente nos vamos con la finta de que es, pero realmente es. ¿Sí? Después de este re entonces, es si, quinta cuerda y la. ¿Sí? Para partir de aquí, ¿sí? Justo ahí cambia a la, armónicamente ya estamos en la. Estamos aquí en tónica entonces, y a partir de ahí viene un arpegio en fundamental de la mayor. Sí, hasta su tercera mayor en segunda cuerda. Sí, que sería la, do sostenido en cuarta cuerda, con hammer a mi. Ahí nos saltamos tercera cuerda y nos vamos hasta traste 10 de segunda, otra vez la, tónica. Hammer a do sostenido. Y slide de ida y regreso. Esto es de lo más complicado. No siempre sale bien. O te quedas atrás o te pasas de la nota que debe de ser, ¿no? Es hasta fa sostenido entonces. Y de regreso a do sostenido. Para hacer otra vez pull ahí a la. Sol tercera cuerda. Otra vez la segunda. Con hammer on y pull off a do sostenido. O sea, ah, te amo, Marty Friedman. ¡Ah, huevo! Viene la siguiente vuelta, quinta vuelta, penúltima vuelta del solote, y seguimos en onda muy arpegiosa, sí, pero estos ya son arpegios con otros elementos en la plumilla, otras digitaciones, pero toda esta vuelta son arpegios en diferentes inversiones. Vamos a escucharla. Si menor, sol mayor, ese sería mi 7, fa sostenido, la, y sonaría algo así. Esta fue la última nota en la que nos quedamos de la vuelta pasada. Entonces aprovechamos ahí para traste 12, primera cuerda, mi, hacer un slide de hasta fa sostenido. Y a partir de aquí se empieza a formar el arpegio de si menor en este caso. Si lo hacemos lentamente sería... esa sería la forma, y esa misma forma se va repitiendo conforme se va cambiando de arpegio, ¿sí? Ahora, estos arpegios, todo lo que sigue, todos los guitarristas que han pasado por Megadeth los hacen diferente. Hay unos que los hacen con puros ligados. Por ejemplo, hay quienes los hacen con alternado.
Yo así solía hacerlos con puro alternado, como en el antiguo video que les comenté al inicio, pero observando bien ahí a Friedman, lo que hace, hace como una especie de economy picking. De hecho, él es muy dado a hacer eso, o sea, tiene sentido que lo haga así. Sí, para no hacer, sino que es un poco más delineado y te cansas menos. Pero bueno, les digo las notas. Aquí sería fa sostenido, pula re, si segunda cuerda, nuevamente re primera, y dos veces hammer on pull off a fa sostenido. Otra vez si, otra vez re, y otra vez dos veces hammer on pull off a fa sostenido. Otra vez si, re, ahora es sol, pula re, si, y se va a ir alternando, una vez con sol y una vez con fa sostenido. Y sí, dos veces cada una. O sea, creo que está muy clara la forma, ¿no? De ahí nos movemos ahora al de sol, que sería prácticamente en la misma forma, pero ahora vamos a desplazar la nota más aguda, sol, la, sol, la. En vez de haber hecho fa sostenido, sol, ¿sí? Que era esto. Ahora va a ser sol, la nota más aguda, y se va a alternar con la, o sea. Sí, pero es prácticamente lo mismo de aquí. Ahora. Ahí lo difícil es que hay que separar bastante los dedos. Y por si fuera poco, en el siguiente arpegio, sí, que es el de Mi 7, hay que separarlos todavía más, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que hace Kiko Loureiro es ya no hacer esto, sino que él ya hace el arpegio mayor sin la séptima menor. Y ya le queda directo el paso al de fa sostenido, ¿no? Con la misma digitación. Se trata de consistencia a final de cuentas, ¿no? Después de este, ahora es la nota más aguda. Vamos a mantener re y si de este lado, ¿sí? Y la nota más aguda va a ser entre sol sostenido y la. Pues se cambia a esta mini cejilla aquí en traste 14 de segunda y primera cuerda, que es do sostenido y fa sostenido respectivamente. Y la nota más aguda va a ser la sostenido. Esto ya sería un fragmento del arpegio de fa sostenido mayor. Y sería la misma onda. Después sería manteniendo más o menos esta misma posición, pero va a ser para generar el arpegio de la mayor, ¿sí? En vez de esto, ahora va a ser do sostenido, segunda cuerda, mi primera y la primera. Va a rematar con un bend de la, así, y con vibrato, ¿sí? Ya esto es para iniciar la siguiente, última vuelta y la más terrible de las seis. ¡Efectivamente! Toda esta vuelta que acabo de hacer sería. Pasemos a la sexta vuelta, última vuelta, y que Diosito nos agarre confesados. Y pues todo este asunto sería algo así. ¿Cuánto llevaré yo grabando? Que ya hasta se me secó el cabello. Bien, todo este asunto entonces sería slide a fa sostenido, segunda cuerda, traste 18, con pula re, ahora fa sostenido, con pula re también, do sostenido con pula si en tercera cuerda. Otra vez hammer a do sostenido. Otra vez re y fa sostenido en segunda cuerda. Y pula re también. Después de esto, hacemos la primera cuerda con pula fa sostenido. Do sostenido, traste 21,
con pulala. O sea. Sí. Y mi. Perdón, fa sostenido en segunda cuerda. Aquí viene, creo yo, lo más capcioso, lo más complicado. Y yo creo que una de las razones por las que Friedman y todos los otros guitarristas no lo han tocado esto como se grabó. Porque cuando hacemos esto, precisamente, hay que cambiar a este dedo, al índice, y cubrir las dos cuerdas, primera y segunda, en el mismo traste. O sea, ¿sí? Para continuar con... Esto que sigue ya no es realmente tan complicado, porque ya es un mismo movimiento de plumilla y nada más un desplazamiento diatónicamente con los dedos, ¿no? Sobre la escala. Una vez que agarramos la onda de esto, pues ya nada más lo hace uno seguido, ¿no? Ahí el reto es que suene las cuartas, ¿no? Los intervalos de cuarta. Sí, o sea, que no suene. Sí, no, ahí estaríamos haciendo trampísima. Queremos que suene así. Entonces, después de este arpegio, aquí de fa sostenido, sería... Al caer en este fa sostenido de segunda cuerda, cambiar inmediatamente al índice en el mismo traste, cubriendo las dos cuerdas. Porque ahí inmediatamente se va a hacer una especie de sweep entre segunda y primera cuerda. Y después de haber hecho fa sostenido, segunda, si primera, hay que hacer un hammer hasta traste 24, hasta mi. Y pull, así, de regreso. Después de ese pull, mi así, la en segunda, y otra vez si en primera, pero ese la es con hammer. Y se ataca el si de otra vez de la primera cuerda. Después de este la en segunda cuerda, pull a fa sostenido, otra vez la, y ahí ya vienen estas mini cejillas que vamos a hacer. Fa sostenido, hammer a la, punteamos re en primera cuerda y barremos la plumilla hacia obviamente el mismo traste, hacia la segunda cuerda, o sea, y jalamos, hacemos un pull ahí a la nota más grave. Y un slide al siguiente grado, al grado anterior más bien. Entonces fa sostenido la, re, la, fa sostenido. Slide a mi, y entonces sería mi, fa sostenido si, fa sostenido mi. Descendemos un grado más. Entonces sería re, mi, la, mi, re. Descendemos un grado más. Entonces sería do sostenido re, sol. Re, do sostenido. Y slide así. Y todavía se hace ahí si, do sostenido, fa sostenido, do sostenido si. Aquí ya cambia la onda y sería... Que sería la. Con hammer on y pull off dos veces así. Slide a sol. Sería. Ahí luego la otra vez. O sea, es la si. Sol, slide. La con pull a sol. Slide a fa sostenido. Otra vez sol, fa sostenido. Luego sería la, fa sostenido. Otra vez sol, fa sostenido. Fa natural en tercera. ¿Sí? Fa sostenido en segunda. Otra vez fa en tercera. Pull a mi. Pull a re. Hammer a mi. Pull a re. Con vibrato, o sea. Rematando con un lick ahí blusero pentatonicoso. Que es bend en tercera cuerda de mi a fa sostenido. Si, primera. La segunda. Pull a fa sostenido. Otra vez la. Con bend de tono completo y vibrato. Para terminar con...
Que esto suena muy... pero no está realmente tan complejo. Es un solo movimiento, nada más que se va desplazando. Es mucho hammer-on pull-off, no es alternado, o sea, no es... Hay que hacerlo con ligaditos para que suene más fluido. Y partiríamos si, tercera cuerda, traste 4, con hammers, dos hammers consecutivos, que sería si, do, re. A re sostenido, segunda cuerda. Mi, y con pull a re sostenido otra vez, o sea. Re otra vez en tercera cuerda, ahí concluiría toda esa primera forma. O sea, realmente es esto. Pero aquí se va a hacer un slide, una tercera menor, ascendiendo, ¿sí? O sea, hacia traste 10, hacia fa, tercera cuerda. Ya llegando aquí se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Que sería re, re sostenido, fa, tercera cuerda. Fa sostenido, segunda cuerda. Con hammer on pull off a sol. Otra vez fa en tercera e inmediatamente slide ahora a traste 14. Sí, ahora una tercera mayor arriba, ya no una tercera menor. Y lo mismo, misma forma. Sí, sería fa sostenido, hammer a sol, hammer a la, esto en tercera cuerda. La sostenido ahora en segunda. Sí, ahí en traste 12, segunda cuerda, con pull a la sostenido, o sea... La natural en tercera, traste 14. Y aquí se va a hacer repetitivo eso, ¿no? Tres veces. Una, dos, tres. Ese último sí con vibrato y slide hacia afuera. Hago esta última vuelta más o menos a una velocidad moderada. Pues ahí está, señores, ahí está para todos ustedes el solo, yo creo, más esperado por todos los suscriptores de mi canal, su canal. Lo hemos logrado. Pueden checar un video con las puras figuras tocadas lentamente y por separado con la perspectiva de ambas manos. Desde mi Patreon lo pueden hacer suscribiéndose desde $5 al mes. Esa membresía ya les da acceso a todos los videos o los resúmenes de figuras de todos los episodios que he hecho. Si quieren saber sobre mi música o colaboraciones, también en la descripción del video vienen links a plataformas digitales y a mis redes sociales. Y yo me despido, pero no me voy sin antes decirles, como cada lunes, ni se les ocurra dejar de tocar. Diviértanse mucho, yo sé que este solo es de lo más divertido. Aprovechenlo, estúdienlo, sean muy pacientes y me cuentan cómo les va. Gracias a todos, hasta la próxima.